una de las primeras orquestas folk de Europa, ideada y creada por uno de los referentes gallegos en el género, Rodrigo Romaní. Este año cumple su 13º aniversario y lo celebra publicando su 4º disco, Danzas Brancas. La música tradicional toma impulso. Son de Seu es una de las primeras formaciones orquestales de música tradicional folk de Europa. Se fundó en 2001, cuando la orquesta no era más que el Departamento de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo. Ideado y liderado por Rodrigo Romaní, las diferentes especialidades se unieron y formaron una orquesta clásica, pero con instrumentos tradicionales gallegos, en conjunto. Tocaron 3 temas en lo que sería la fiesta fin de curso de la escuela. Actualmente, los más de 40 componentes de Son de Seu honran la música tradicional oral gallega, rescatándola y dándole un giro contemporáneo con diversos arreglos. En este disco duro, teño, bueno, unha parte dun gran arquivo que temos entre unha xente que nos dedicamos xa moito tempo a ir a gravar polas aldeas. Entón, eu intento tamén que escoiten, non a min, porque eu xa paso un filtro, eso, que escoiten a versión original cantada pola señora, entre todos chegamos a unha conclusión, vamos escribindo, e vamos dicindo, e a Inglés me dice, mira, aí puxete esta nota e non estou de acordo, volvémoslo a escoitar. E iso é bo porque tamén a fai que a xente escoite directamente as fontes e imite máis as fontes que unha persona como a min, non? Para coller. Eu considero bastante oportuno. Cada unha de las diferentes secciones tiene su ensayo particular con un coordinador. Más tarde, gaitas, percusión, zanfonas, violines, arpas, requintas y canto se unen para formar Son de Seu. La escuela cuenta con más de 500 alumnos y 11 profesores para sus clases. La verdad es que hay que multiplicarse a veces por dos para, bueno, acabar cumpliendo un poco todas las funciones que una escuela de estas características requiere, ¿no? Solo con 11 personas dando clase y con un auxiliar administrativo, que es como nos manejamos. Pero bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos de la trayectoria de esta escuela, porque es llegar a 2014 y cada año notar cómo va aumentando la matrícula, pues bueno, es toda una satisfacción, ¿eh? Sus conciertos en directo se convierten en la fiesta del folclore de la que forman parte cada vez más jóvenes. Son de Seu son, sin duda, buenos embajadores de la música de nuestro país. Creo que somos una parte importante de esa embajada, porque es la única formación que existe en Europa, o que hasta hace poco existía, de estas características. O sea, una orquesta a modelo clásico, pero de instrumentos tradicionales. Sabemos que fue la primera de Europa, posiblemente de las primeras del mundo, no un grupo folk. Sí hacemos recuperación tanto de música tradicional de raíz, porque alguna de las secciones, como es la que me compete a mí, hizo ese trabajo y hace ese trabajo, recuperación directa de informantes de trabajo de campo, y también de música folk ya creada, a lo mejor en años 60, 70, entonces se versionan temas que fueron hits en su momento dentro de la música folk, de grupos históricos y sí realmente embajadores de nuestra música, como en su momento fue Milladoiro, por ejemplo. Este año la banda cumple su 13º aniversario y lo ha celebrado con la edición de su 4º disco de estudio, titulado Danzas Brancas. Las danzas blancas evocan bailes de manifestaciones religiosas del siglo XIV en Galicia y otras paganas más antiguas. Nosotros queríamos en este trabajo hacer un pequeño tributo, un pequeño homenaje al baile, porque la música tradicional está muy relacionada con el baile. Probablemente el 90% de la música tradicional que se conserva estaba pensada directamente para que la gente acabara bailando.
Y como dentro del repertorio que decidimos para este disco había un tema que se llamaba Folerpas y Danzas Brancas, pues nos pareció muy oportuno que Danzas Brancas fuera el título y al mismo tiempo un homenaje, en este caso, a una parte de ese baile que está muy relacionada con las danzas gremiales, por una parte, a danzas que probablemente fueron en su origen danzas paganas, pero que al final acabaron siendo recogidas por la tradición católica para que, bueno, sirvieran de celebración para determinados actos litúrgicos, ¿no? Actualmente, Son de Seu lidera el proyecto ENFO, la Red Europea de Orquestas de Folk, un programa especialmente interesante por fomentar la actividad pedagógica de profesores y alumnos, una forma, dicen, de construir una Europa más cultural y no solo económica. Esto fue una idea feliz que se le ocurrió al director de la ETRACIA, que es también el director de Son de Seu, a Rodrigo Romaní, la formación de una red europea de orquestas folk. Uno de los problemas que tienen estas formaciones es que tienen un número tan grande de músicos que es bastante complicado moverlas más allá de su lugar de origen, ¿no? En sus conciertos se rodean de lo mejor. Se aprovechan de encargos, dicen, y comparten escenario con invitados de lujo. En las Navidades pasadas contaron con Kepa Junquera, el grupo de baile O Fiadeiro, o el violonchelista estadounidense Rashad Eggleston. Vale. A distancia, nunca teníamos...